los 13 planetas más aterradores del universo conocido. Después de ver este video, agradecerás haber nacido en la Tierra, con sus playas, ríos y montañas, e incluso con sus ocasionales catástrofes naturales. Y no en otro improbable planeta o planetoide del sistema solar, la Vía Láctea o el resto del universo. Mundos ardientes de furiosos volcanes frente a los cuales los cuerpos volcánicos del globo terráqueo parecen amigables colinas, lluvias de hierro de vidrio líquido a temperaturas infernales, danzas inmemoriales perturbadoras y, por añadidura, la posibilidad de que haya exoplanetas orbitando agujeros negros son algunos de los escalofriantes temas que trataremos en esta entrega. Estos pavorosos planetas son los últimos lugares en los que querrías encontrarte, sobre todo si prefieres andar solo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Las lluvias de hierro líquido, de WASP-WAS-76b. WASP-76b es un exoplaneta descubierto en octubre de 2013 en la constelación de Piscis, ubicada entre Aries por el este y Acuario por el oeste. Es un cuerpo planetario del tipo Júpiter caliente, cuya masa equivale a 0,92 veces a la del planeta Júpiter. Su temperatura de equilibrio es de 1920 grados Celsius, aunque es más caliente en su lado diurno, donde alcanza 2227 grados Celsius. Las investigaciones sugieren que es el único planeta que orbita su Sol. La información captada con el telescopio espacial Hubble y con el Spitzer de la NASA indica que su atmósfera contiene óxido de titanio y rastros de agua. Igualmente, los espectros de mayor resolución han revelado la presencia de litio, sodio, magnesio, calcio, manganeso, potasio y hierro ionizados. No se encontraron titanio, cromo y níquel ionizados, ni óxidos moleculares de titanio, vanadio y circonio. La atmósfera es nublada y de tonalidad gris, con una cantidad importante de incandescencia térmica. En marzo del año 2020, la espectroscopía inicial indicó la presencia de hierro neutro. Con base a ello, se especuló que si el planeta alcanzaba en algún momento los 2400 grados Celsius, una temperatura suficiente para vaporizar el hierro neutro, este metal podría llover en forma líquida al alcanzar su temperatura de condensación de 1400 grados. En mayo de 2020, el Hubble descubrió que otro cuerpo estelar distorsionaba el anterior espectro del planeta y proporcionó una nueva espectroscopía y de un nuevo modelo atmosférico que reveló una atmósfera de hidrógeno, helio, sin la presencia de hierro anteriormente informada. Sin embargo, los científicos aún mantienen sus dudas sobre cuál escenario es el correcto. Por tanto, es posible que este exoplaneta, ubicado a 640 años luz de la Tierra, tenga estaciones lluviosas, pero no de agua, sino de hierro líquido. Número 2. El vapor mortal de GJ-1214b. GJ-1214b es un planeta extrasolar gobernado por la estrella GJ-1214, situada en la constelación de Ofiuco, llamada el Cazador de Serpientes, y una de las 48 identificadas por Ptolomeo en el segundo siglo de la Era Común. Se encuentra a 40 años luz de la Tierra, cuya masa es sextúplica, siendo su radio equivalente a 2,6 veces el de la esfera terrestre. Fue descubierto en diciembre de 2009 por el equipo dirigido por el astrónomo de Harvard, David Charbon, y representó la segunda supertierra en ser identificada, tras Corot-7b. Se cree que este exoplaneta está formado en sus tres cuartas partes por agua helada, más silicio y hierro, compuestos y elementos también comunes en la Tierra. Su atmósfera es muy densa, de unos 200 kilómetros de espesor, y orbita su estrella, una enana roja, en solo 38 horas, de la que está 70 veces más cerca que la Tierra del Sol. Su temperatura oscila entre 120 y 282 grados Celsius, menos caliente que otros planetas en tránsito, y un probable candidato a planeta océano. Este exoplaneta inquietantemente parecido a la Tierra, aunque con un toque más caluroso, tiene más agua que el globo terráqueo, aunque no del tipo que los terrícolas disfrutan, ya que es posible que se encuentre como un vapor sobrecalentado, como hielo a alta presión o como un fluido viscoso y caliente. Es posible que GJ-1214b sea un planeta océano o un mundo acuático, es decir, un cuerpo planetario teóricamente cubierto en su totalidad por agua y otros líquidos, sin masas continentales ni islas emergentes. En estos planetas, los océanos serían mucho más profundos que los de la Tierra. Debido a su edad, los científicos estiman que ha sufrido la pérdida de una significativa porción de su atmósfera.
Número 3. El peligroso brillo diamantino de 55 Cancri E. El exoplaneta Janssen, catalogado como 55 Cancri y por la Unión Astronómica Internacional, es una supertierra descubierta en 2012. Reciben el nombre de supertierras los exoplanetas que tienen masas entre 1 y 10 veces la de la Tierra y entre 1,25 y 2 radios terrestres. Fue llamado Janssen en honor a Zacharias Janssen, un especialista en óptica y fabricante de gafas holandés, que vivió entre los años 1580 y 1630, y al que se le atribuye la invención del microscopio, y más controversialmente, la del telescopio. En 2012, año de su descubrimiento, el 55 Cancri E marcó dos récords. Fue el primer planeta extrasolar cuya luz fue detectada por equipos construidos por el hombre, y representó también el primer descubrimiento de un planeta de carbono que orbita alrededor de una estrella similar al Sol. De hecho, tiene tanto carbono que un tercio de su masa es de este elemento bajo la forma de diamante. Cuesta imaginar algo más grande que la Tierra, con más de un continente de puro diamante. Sin embargo, sería un mal lugar para buscar la piedra preciosa, suponiendo que se pudieran recorrer los 41 años luz que lo separan de la Tierra. Su temperatura atmosférica es de 1726 grados Celsius en su lado diurno. El planeta 55 Cancri E posee una masa parecida a la de Neptuno y orbita la estrella gemela solar Copérnico, ubicada en la constelación de Cáncer. Cuando fue descubierto, era el planeta más cercano a su estrella dentro de su sistema planetario, del que se tenía conocimiento, requiriendo menos de 3 días para completar su órbita. Al igual que la mayoría de los planetas extrasolares conocidos, su descubrimiento se realizó mediante el estudio de las variaciones de la velocidad radial de su estrella. Número 4. El caos hirviente de HD 80606b. Imagina que ves al Sol que nos alumbra aumentando de tamaño hasta hacerse 100 veces más grande sobre tu cabeza. Eso es lo que ocurriría en determinados momentos si pudieras estar en HD 80606b, un exoplaneta descubierto en 2001, situado en la constelación de la Osa Mayor, a 217 años luz de la Tierra. Es uno de los exoplanetas descubiertos con una mayor excentricidad, es decir, con una órbita más alargada. Tal es su excentricidad que su órbita parece más bien la de un cometa. Como consecuencia, HD 80606b hace una órbita salvaje, que lo lleva desde una distancia de 127 millones de kilómetros de su estrella, hasta solo 4,5 millones de kilómetros en su punto más cercano. En comparación, Mercurio, el planeta del sistema solar más cercano al Sol, se ubica a 45 millones de kilómetros en su punto más próximo a la estrella. En su periastro, cuando está a la mínima distancia de su estrella, HD 80606b recibe 800 veces más radiación solar. Estas características de HD 80606b generan un caos de temperaturas, en las que el termómetro puede subir más de 370 grados Celsius en solo 6 horas. Por añadidura y por razones aún no establecidas, uno de sus lados tiene un misterioso punto caliente que lo hace registrar una mayor temperatura que el otro. Tiene una masa casi 4 veces mayor que la de Júpiter, siendo clasificado como un Júpiter excéntrico. Su elevada excentricidad es atribuida a que gira alrededor de una estrella perteneciente a un sistema estelar binario, ya que la mayor parte de los planetas más excéntricos presentan este tipo de estructuras orbitales. Debido a sus bruscos cambios de temperatura, ya que su movimiento de rotación no está sincronizado con el de traslación, su atmósfera es escenario constante de violentas tormentas, con vientos de varios kilómetros por segundo. Número 5. La permanente oscuridad rebelde de PSO J318.5-22. PSO J318.5-22 es un planeta rebelde, un cuerpo de masa planetaria también llamado errante, vagabundo y huérfano, que vaga por el espacio al no estar gravitacionalmente enrumbado por ninguna estrella, moviéndose de forma independiente. Son llamados planetas porque se cree que en algún momento tuvieron una órbita definida y por alguna razón fueron expulsados de su sistema estelar. Parte de la comunidad astronómica opina que en vez de planetas podrían ser estrellas de baja masa, pero en cualquier caso son cuerpos peligrosos, ya que podrían meterse en el camino de otro objeto, ocasionando una de las catástrofes habituales en el universo. PSO J318.522 pertenece al grupo móvil Beta Pictoris, un joven conjunto de cuerpos celestes que comparten un movimiento común y un espacio en el universo. Es el grupo de estrellas jóvenes más cercano a la Tierra, a una distancia de aproximadamente 80 años luz. Al vagar por las profundidades del espacio sin la luz permanente de una estrella que lo guíe, siempre es de noche en este exoplaneta descubierto en 2013 por astrónomos del Telescopio de Respuesta Rápida PAN-STARRS PS-1 del Observatorio Haleakala de Hawái, Estados Unidos.
Se asume que su edad es de 12 millones de años, la misma supuesta para el grupo Beta Pictoris, y considerando esta variable y sus estimaciones de temperatura, ha sido clasificado en el tipo espectral de enana marrón. Cuando fue descubierto, el líder del equipo de astrónomos, Michael Liu, dijo: "Nunca antes habíamos visto un objeto flotando libremente en el espacio con este aspecto. Tiene todas las características de los planetas jóvenes que se encuentran alrededor de otras estrellas, pero está flotando allí solo". Las teorías sobre estos objetos incluyen la posibilidad de que fueron echados de sus sistemas estelares por perturbaciones gravitacionales poco después de formarse por acreción planetaria. Número 6. El mundo sin atmósfera, de LHS-3844b. LHS-3844b es un exoplaneta descubierto en septiembre del año 2018 mediante el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, TESS, un telescopio espacial perteneciente al programa Explorers de la NASA. El radio de esta supertierra es de un 32% mayor que el del globo terráqueo y orbita la enana roja LH-3844 cada 11 horas. Tiene un albedo reducido, es decir, su superficie refleja un bajo porcentaje de la radiación que recibe, por lo que su apariencia debe ser como la de Mercurio o la Luna. Posiblemente carece de atmósfera, ya que llega muy poco calor a su lado nocturno. Su temperatura en el lado diurno es de 770 grados Celsius, que desciende hasta menos 250 grados en el lado nocturno. La información acopiada descarta que pueda tener una atmósfera de significativo espesor, lo que lo mantiene expuesto constantemente a la erosión producida por los vientos estelares. Los resultados con LHS-3844b apoyan la teoría de que los planetas rocosos calientes no retienen atmósferas sustanciales. Sobre su falta de atmósfera, se ha supuesto que cuando se formó, no transportó suficientes volátiles como para formar una capa atmosférica espesa, que habría sido suficiente para mantenerse hasta el presente. Se ha propuesto que estos fenómenos de ausencia de una significativa atmósfera ocurren cuando un planeta se forma en el interior de la línea de congelamiento del sistema estelar, lo que no le permite transportar suficiente materia volátil. Otra explicación alternativa para la falta de atmósfera es que LHS-3844b sí tuvo una capa atmosférica, pero la perdió por un gran evento de impacto que posiblemente lo despojó también de parte de su manto. Número 7. Las duchas de vidrio fundido de HD-189733b. Este es un cuerpo planetario extrasolar llamado Planeta Cobalto, que orbita una enana naranja situada a unos 63 años luz de la Tierra. Gracias a su órbita extremadamente apretada, que le permite frecuentes tránsitos, y a su gran tamaño con relación a su estrella, es uno de los planetas extrasolares más fáciles de observar y estudiar. Además, su menor brillo debido a su significativo tamaño con respecto a su Sol hace que sus tránsitos sean muy fáciles de detectar. En la distancia, el HD-189733b se asemeja a una canica azul vidriosa, hermosa y tranquila. Sin embargo, sería un error dejarse engañar por las apariencias de este gigante gaseoso que orbita su estrella en solo 2,2 días. De hecho, su bonita tonalidad azul parecida a la del cobalto se debe a su clima mortal, especialmente por las lluvias de vidrio fundido que azotan su superficie. Sin embargo, esta no es la única característica maníaca de este exoplaneta descubierto en 2005 por el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y el Sistema de Telescopios de Rayos X, XMM Newton de la Agencia Espacial Europea. El HD-189733b experimenta vientos supersónicos de hasta 9.000 km por hora, que hace que la lluvia de vidrio forme un arco lateral hacia la superficie en lugar de caer directamente. Los fuertes vientos disparan las partículas de silicato como proyectiles microscópicos. El exoplaneta sorprendió a los científicos con una atmósfera mucho más grande que la que cabría esperar en un mundo como el suyo. Esta atmósfera extendida trabaja para captar una mayor cantidad de radiación, experimentando temperaturas de hasta 930 grados Celsius. Número 8. La segunda atmósfera de Gliese-1132b. Este exoplaneta descubierto en 2015 desde Chile por el proyecto M-EARTH de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos es sorprendentemente parecido a la Tierra. Fue descrito por los astrónomos que lo descubrieron como uno de los planetas más importantes descubiertos más allá del Sistema Solar. La información recabada después ha confirmado esta apreciación. Su radio y su masa son ligeramente superiores a los de la esfera terrestre e incluso su edad, estimada en 4.500 millones de años, está en un orden de magnitud parecido. Pero el Gliese-1132b, situado en la constelación Vela, a 39 años luz de la Tierra, sería inhabitable para los terrícolas por su temperatura atmosférica de 137 grados Celsius, sin embargo, lo bastante baja como para mantener una atmósfera. Dado que gira muy cerca de su enana roja, contemplando su órbita en solo 1,6 días, recibe 19 veces más radiación que la Tierra, lo que lo desviste de su atmósfera.
Sin embargo, los científicos han descubierto que algo extraordinario está sucediendo en Gliese 1132b. El efecto gravitatorio de su estrella, un 21% más grande que el Sol, crea intensas fuerzas de marea que estiran y comprimen el planeta, lo que está produciendo una violenta actividad volcánica. Según la NASA, los gases volcánicos parece que están construyendo una segunda atmósfera, lo que resulta emocionante en sí mismo, ya que es la primera vez que se detecta un fenómeno de este tipo. Además, la propia naturaleza de los gases que emanan de las profundidades del exoplaneta arroja luces sobre la composición química de su interior. Número 9. El mundo de lava de Kepler 10b. Kepler 10b es una supertierra descubierta en enero de 2011 por la misión Kepler, un observatorio espacial lanzado por la NASA para orbitar el Sol, abandonado por el agotamiento de su combustible después de casi 10 años en servicio. Cuando fue descubierto, Kepler 10b era el planeta más pequeño en ser detectado aprovechando su tránsito. Fue uno de los primeros exoplanetas rocosos en ser encontrados, y su masa equivale a 3,7 veces la de la Tierra, excediendo el radio de la esfera terrestre en 47%. Sin embargo, está demasiado cerca de su estrella anfitriona, orbitándola en menos de un día y recorriendo una distancia equivalente a una vigésima parte de la recorrida por Mercurio al girar alrededor del Sol. Por ello, su temperatura superficial alcanza los 1.327 grados Celsius, lo bastante alta como para derretir el oro, haciendo imposible la vida tal como la conocemos. Sobre su superficie caen gotas fundidas de silicatos y hierro, y es probable que su suelo esté cubierto por una lava mucho más caliente que la que emana de los volcanes terrestres. Debido a que la radiación destruyó su atmósfera, las gotas fundidas son arrastradas por los vientos estelares, formando una cola ardiente. Kepler 10b no es el único mundo de lava que descubrió el observatorio móvil Kepler mientras estuvo en servicio. En 2013, este telescopio espacial encontró el exoplaneta Kepler 78b, que se encuentra 40 veces más cerca de su estrella rectora que Mercurio del Sol, y realiza una órbita en cuestión de horas. El resultado es un escenario infernal parecido a Mustafar, el mundo de volcanes y ríos de lava de la Guerra de las Galaxias, en el que Anakin Skywalker y su antiguo maestro Jedi Obi-Wan Kenobi tienen su primer duelo con sables de luz. Número 10. El extremismo de Upsilon Andrómeda b. Upsilon Andrómeda b, también conocido como Zafar, es un exoplaneta de la constelación de Andrómeda descubierto en junio de 1996 por los astrónomos estadounidenses Jeffrey Marcy y R. Paul Butler, siendo uno de los primeros del tipo Júpiter caliente en ser encontrado. Su nombre Zafar es un homenaje a Ibn al-Zafar, científico andalusí del siglo XI que vivió en Córdoba y construyó el reloj de sol más antiguo que se conserva en la península ibérica. Lo que hace extremoso a este planeta que completa su órbita en menos de 5 días es la diferencia radical de temperatura que registra entre el día y la noche. Su temperatura diabólica de 1.600 grados Celsius en su lado diurno baja a unos frescos menos 20 grados en su lado nocturno, que es como saltar desde el interior de un volcán hasta un lugar cualquiera en el invierno terrestre. Si bien este no es el único Júpiter caliente con bloqueo de mareas, muchos otros no presentan las disparidades de temperaturas entre el hemisferio que mira a la estrella y el que le da la espalda. Según la Agencia Espacial Estadounidense, la razón de que este planeta experimente una diferencia de temperatura tan abrumadora podría estar relacionada con el enorme tamaño de su estrella anfitriona, o que quizás esta posee un punto caliente que incide directamente en el cuerpo planetario. Existe la impresión de que todos los exoplanetas son mundos extremadamente calientes y violentos, que circulan muy cerca de sus estrellas rectoras. En realidad, lo que ocurre es que cuanto más cerca gira un planeta en torno a su sol anfitrión, más fácil resulta su detección. Por ello, el catálogo de exoplanetas es dominado por mundos con órbitas estrechas y muy calientes, al menos en una de sus caras. Número 11. La perturbadora perfección de la danza del sistema, TOI 178. A primera vista, el sistema planetario TOI 178, en el que 6 planetas giran alrededor de su estrella, podría asemejarse a cualquier otro conjunto de cuerpos celestes. Sin embargo, observado más detenidamente, lo que distingue a este grupo situado en la constelación de El Escultor es que por lo menos 5 de sus planetas, los más exteriores, están atrapados en una danza rítmica, inmemorial e inquietante. Estos 5 planetas se mueven en una resonancia de Laplace de 18, 9, 6, 4 y 3. Esto significa que mientras el segundo planeta más cercano a la estrella y primero de la resonancia hace 18 órbitas, su vecino externo más próximo realiza 9, y los dos siguientes 6 y 4 órbitas respectivamente, hasta que el más exterior, sexto del sistema, efectúa 3 vueltas. Esto implica también que los planetas se alinean a intervalos regulares mientras dan vuelta alrededor de su estrella, una enana naranja. La relación matemática anterior lleva el nombre de resonancia de Laplace, por el ilustre astrónomo matemático francés de los siglos XVIII y XIX, Pierre-Simon Laplace.
Asimismo, la perfección de la danza planetaria indicaría que el sistema de planetas nunca ha sido perturbado por colisiones o por interacciones gravitacionales inusuales desde su formación. De allí que constituye un conjunto de importancia capital para comprender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. Sin embargo, mientras los movimientos cósmicos constituyen la expresión de un orden perfecto, las composiciones de los planetas no muestran tanta armonía. Junto a un planeta rocoso denso, parecido a la Tierra, hay otro hinchado y de baja densidad, algo así como comparar un trozo de granito con un bolillo, el popular bollo de pan mexicano. Estos dos planetas están junto a un tercero de densidad similar a la de Neptuno. Número 12. El vaporizador de rocas, Corot 7b. La razón por la que el amanecer en este planeta extrasolar parece tan intenso es que se encuentra 60 veces más cerca de su estrella anfitriona de lo que lo está la Tierra respecto al Sol. En el lado en el que recibe la radiación de su estrella, esta supertierra puede alcanzar una temperatura de 2600 grados Celsius en su superficie, suficiente para vaporizar rocas. Debido a su alta temperatura superficial, es posible que esté cubierto de lava o vapor de agua. Los científicos también han considerado la posibilidad de que sea un planeta oceánico. Teóricamente, este tipo de planetas estarían cubiertos de hielo, que se iría derritiendo para convertirse en líquido y después en vapor, en la medida que se acerca a su estrella. Aunque su diámetro equivale a 1,7 veces el de la Tierra, ostentó en su momento el récord de planeta extrasolar más pequeño en ser detectado. Cuando fue descubierto en febrero del año 2009, su masa se estimó entre 5,6 y 11 veces la del globo terráqueo, características de un planeta rocoso muy denso, compuesto en su totalidad por hierro. Posteriormente, el espectrógrafo HARPS permitió medir la masa de Corot 7b por el método de velocidad radial, estimándose que representa 4,8 veces la de la Tierra y descartándose su composición de hierro puro. Ahora se cree que su composición es parecida a la de la Tierra, con más agua y menos hierro. Orbita muy cerca de su estrella, a una distancia equivalente a una 23ª parte de la existente entre Mercurio y el Sol, marcando un periodo orbital de 20 horas, 29 minutos y 9.7 segundos. Número 13. Los planetas. Los hipotéticos planetas de los agujeros negros. Un planet, traducido al español como planeta, es un planeta teórico que orbita directamente alrededor de un agujero negro. La palabra inglesa fue acuñada por Heiichi Wada, científico japonés de la Universidad de Kagoshima, combinando las tres primeras letras de black hole, o agujero negro, con las tres últimas de planet, o planeta. Los planetas serían básicamente similares a los planetas, poseerían masa suficiente para redondearse por su propia gravedad, pero no serían capaces de iniciar una reacción termonuclear, igual que sus hermanos que orbitan las estrellas. En 2019, un equipo de astrónomos y exoplanetólogos realizó una demostración teórica de que alrededor de los agujeros negros supermasivos existe una región segura que podría acoger a miles de cuerpos en órbita. Actualmente no hay evidencias de que los planetas existan, pero estudios recientes que modelan la dinámica de los discos de acreción, los discos de gas y polvo que giran en torno a los objetos centrales masivos, como los agujeros negros, indican que, bajo ciertas condiciones, estos planetas hipotéticos podrían formarse en los lugares adecuados. Si tales procesos fueran ciertos, los planetas orbitarían alrededor de su agujero negro a una distancia muchísimo mayor que la que guardan los planetas conocidos de sus estrellas. La distancia sería teóricamente tan grande que en un mundo así, un planeta podría tardar hasta 1 millón de años terrestres en orbitar a su agujero negro rector. El hombre conoce solo una ínfima fracción del universo y tiene profundas lagunas sobre lo que ocurre en esa pequeña parte que afirma conocer. ¿Cuántos planetas mucho más espantosos que estos, ya bastante aterradores, habrá allá afuera? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 13 planetas más aterradores del universo conocido. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.